Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instruyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habitado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Únicamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos y intercedió por los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un carajo inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Libraré de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad, a pesar de que él era hijo de Dios. Aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y lo otorgó al nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús de Nazareno.
Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús de Nazareno. Jesús contestó: Yo les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejan que esos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que le has hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado a hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso le preguntas por tu cuenta o te le han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: Todos, no a ese, a Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, pues se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a eso, no eres amigo de César. Porque todo el que prende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él y a otros dos, uno a cada lado, en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echémonos a suerte, para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a mi suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido.
e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Mis hermanos, de rodillas. Entonces los Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que se traspasaron. Después de esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, es muy bueno que ya estamos aquí celebrando este Viernes Santo. Y este año es tan diferente porque en una manera nosotros sentimos que estamos celebrando una muerte real porque no podemos venir a la misa como antes. No podemos festejar nuestra fe como queremos. Pero yo creo que esa situación en una manera es muy digno por Viernes Santo. Jesús sabe lo que está haciendo en muchas maneras, lo que Él está permitiendo. Y cuando ya nosotros acercamos a Jesús por este Viernes Santo, todos nosotros sentimos un poco alejado, un poco distante del cuerpo y sangre de Cristo. Pero aquí es la cosa, mis hermanos. Jesús está presente con nosotros. Posible en una manera que es diferente. Nosotros no estamos acostumbrados a esta nueva forma, pero Jesús está presente. Pero nosotros necesitamos buscar por Él. La primera lectura hoy es un montón importante. Este profeta Isaías es de los capítulos 52 y 53. Una cosita interesante sobre eso es que este capítulo de profeta Isaías falta en un tipo de Biblia. No está en la Biblia de los judíos hoy. Ellos tienen capítulo 51 y el capítulo 54. Pero ellos no tienen esos versos que nosotros leímos hoy. Ellos quitaron después de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías vivía siglos y siglos antes de Cristo, como 700 años antes de Cristo. Y él como profeta, él anunciaba quién es el Mesías y cómo va a morir
el Mesías. Y los judíos eran los que mataron a él. Y por eso quitaron esos versículos de la Biblia. Muchas veces nosotros también, cuando no queremos escuchar la verdad, no escuchamos. Si ya sabemos que alguien va a decirnos la verdad y no queremos escuchar, nosotros no acercamos a esa persona. Si no queremos ver la verdad, no leímos el libro. Si no queremos escuchar la verdad de la misericordia de Dios, no venimos a la misa. Yo creo que esa es la razón que mucha gente no venga a la misa esos días, porque ellos no quieren escuchar la verdad. Pero mis hermanos, aquí en la primera lectura, es la verdad. Y vamos a leer algunos versículos otra vez, simplemente que ya podemos escuchar lo que está pasando. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Cómo es posible que tenemos miedo de Jesús? ¿Cómo es posible que queremos ser alejados de Él cuando Él venía por este propósito? Para cargar nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro sufrimiento. ¿Cómo es posible que no podemos sentir su amor? Pero mira, cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engañado en su boca. Y mis hermanos, aquí es un punto muy importante. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dirá una parte entre los grandes, y con los fuertes repetirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todo y intercedió por los pecadores. Es una tristeza muy grande mía cuando yo escucho, por ejemplo, jóvenes que dicen, no necesito venir al catecismo, no necesito venir a retiros, yo sé todo. O cuando la gente me dice, padre, no necesitamos venir a misa cada dos días, no necesitamos leer la Biblia cada día, porque yo sé todo. Pero mis hermanos, la realidad, nosotros sabemos muy poco del gran amor y la gran sabiduría de Jesús para nosotros, de su grandísimo plan que Él tiene por sus maneras. Porque tantas veces nosotros tratamos de platicar por Jesús en lugar de escuchar. Nosotros tratamos para hacer las cosas en nombre de Jesús en lugar de pedir a Él lo que Él quiere. Y muchas veces nosotros vivimos sin vivir realmente por los cielos. Este es un día espantoso y no hay duda. Es el día en que Jesús murió para nosotros. No es un día para correr lejos. No es un día para olvidar nuestra fe. Es un día de acerca a Jesús. Es un día de recuerda su misericordia y su amor. Es un día de dejar nuestro pecado, nuestra culpa,
nuestra vergüenza todo, que nos separe de Cristo, que nosotros podemos sentir el color de su amor. Podemos escuchar a Él llamándonos de nombre, llamándonos a una vida más digna, una vida más grande, como Él quiere. Para mí, como sacerdote, este día es muy espantoso. Siempre es espantoso poner el vestido rojo, recordando la sangre de Cristo, recordando todo lo que Él hacía para nosotros. Si nosotros estamos allá, si nosotros vivimos su pasión, su dolor, escuchamos lo que pasó con Él, con nuestros oídos 2000 años pasados, ¿este va a ser una referencia a nosotros? Si ya pudiera vivir, experimentar el sufrimiento de Cristo, ¿este va a ser diferencia en nuestra respuesta? Yo creo que no. Yo creo que hoy tenemos todo lo que necesitamos de creer en Jesús, de recibir su amor y misericordia. Tenemos todo lo que necesitamos de rezar con María al pie de la cruz y para acercarse a Él ofreciendo todo a Él que Él puede convertirnos y sanarnos. Tantas veces los deseos de Dios son tanto más grandes de nuestros deseos. Hoy es un día no de sueños, es un día de realidad. Hoy es un día no de mentiras. Hoy es un día de escuchar la voz de Jesús realmente. Y hoy es un día de no pensar, para preguntar a Él lo que Él quería. Él hablaba muchas cosas de la cruz a nosotros. Y uno es que escuchamos hoy en este evangelio es, tengo sed. ¿Qué es la sed de Jesús? La sed de Jesús es por nosotros, por nuestro amor, por nuestra sanación y salvación. La sed de Jesús es que Él no muriera en vano, porque nosotros vamos a disfrutar de su muerte. Mis hermanos, ¿tienen sed? ¿Tienen sed por Jesús? ¿Tienen ganas de acercarse con Él? En este día tan santo, vamos a usar que todos nosotros podemos tener la gracia de acercarse. Y acercando a Él podemos usar por el bien de todo el mundo. Y por eso, mis hermanos, en este día tenemos muy especialmente estas peticiones que vamos a usar juntos con toda la iglesia entera. Entonces, mis hermanos, de pie y vamos a usar por el bien de todo el mundo. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla de toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Mis hermanos, de rodillas. De pie, Dios Todopoderoso Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, a Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió por la orden de los obispos, le conserve a salvo y sin daño, para bien de tu Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. De rodillas.
De pie. Dios todopoderoso eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que al pueblo cristiano que tú mismos pastoreas progrese bajo su cuidado con la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo William, que todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios, de rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos de tu Iglesia, arreciente la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente baptismal, los cuente entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la gracia de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. De rodillas.
de pie. Dios todopoderoso eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminaron en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo, en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a quien de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad a lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te buscan y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo a ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes. Todos los hombres se alegran a confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, providamente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu ayuda, se avance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera, y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados, y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos, especialmente los que sufren de este virus de corona, y la salvación a los moribundos. De rodillas. De pie. Dios todopoderoso eterno, consuelo de los afligidos y fortalezca de los que sufren. Escuchan a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad al árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo.
el Salvador del mundo, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad al árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Por los que no pueden venir a adorar a Cristo esta noche, vamos a rezar juntos como una comunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tu tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y Dios bendice nuestra comunidad y todas las comunidades de la Iglesia Católica. Ayúdenos a ser más devotos a su sangre y cuerpo precioso para nosotros, que nosotros en este tiempo podemos acercar más a su gran amor y misericordia para nosotros. Ayúdanos a ser hijos fieles a nuestro Padre amoroso en los cielos. Te lo pedimos en su nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De pie.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como al cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibir la Eucaristía en esta misa ahorita, vamos a usar esta oración de comunión espiritual. Una comunión espiritual es cuando pedimos a Jesús para la gracia de comulgar cuando no podemos comulgar, que Jesús puede entrar en nuestro corazón y Él puede ser presente a nosotros durante este tiempo. Entonces, mis hermanos, oremos. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Perdí una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, fue un gran honor para celebrar este Viernes Santo con ustedes. Y para nosotros es bien importante que nosotros cuidamos la santidad de este tiempo, para dar reverencia a la muerte de Cristo y para dedicarnos a momentos de silencio, contemplación, de entender y comprender y experimentar un poco mejor la gran amor y misericordia que Jesús tiene para nosotros en su muerte. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, recibe tu consuelo, sé ardiente su fe santa, y sé consolidada su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.